Mariano, Xavi, ¿quién me falta? Todos estos, ¿puedo tener a uno más? Ay, ¿por qué están todos estos jugadores aquí, Yair? Anita, ¿cómo que qué? Es mi once ideal. Mi once que me gustaría tener, mira nada más, con mi equipo, ahí en una liga española, si te gusta, la mexicana. No, pues la verdad es muy buena elección, pero... Claro que sí, mira nada más. Tú eso a lo mejor estás pensando, pero yo quiero saber qué es lo que piensan nuestros jugadores de Tigres. Seleccionar uno de nuestros jugadores de Tigres y que ellos mejor nos digan cuál es su once ideal. Bueno, si te parece al azar, lo escogemos y rápidamente vamos a ver cuál es el once ideal de algún jugador de nuestros Tigres, porque deben de tenerlo, ¿no? Me parece vamos que a seleccionar uno en este momento y estoy pensando en uno que yo sé que no me va a defraudar y que tendrá una selección padrísima. Chequen esto. Sería Iker Casillas. Los defensas sería Paolo Maldini, Juan Reynoso, que jugó en Cruz Azul. De lateral derecho, Cafú. De lateral izquierdo, Roberto Carlos. De contenciones, Pirlo. Puede ser también Xavi. De derecho, puede ser Iniesta. Por izquierda, Cesc Fábregas, a mí me gusta. Y adelante, pues Messi Cristiano. Un saludo para los niños del Mundo Tigre TV. Yo me quedé sorprendida con este once ideal de nuestro jugador felino. Oye, ni yo lo hubiera pensado así. ¿Qué equipazo armó? Y se me hace que sí le gana el mío, ¿eh? A mí se me hace que sí. Yo creo que sí, Ana. Yo creo que sí. A la otra mejor invitamos al jugador y que nos presente aquí el once titular, el once ideal de él. Todos tenemos un once ideal, yo creo. Oye, yo creo que sí, pero ¿sabes qué tenemos nosotros aquí en Mundo Tigre TV? Y somos muy afortunados. Tenemos a nuestra reportigrita. Ella es Valentina. Fuerte el aplauso para ella. Hola, Valentina. Hola. Mucho gusto estar con ustedes hoy y también con mis amiguitos tigres. Bueno, el día de hoy les traigo un reportaje de un niño incomparable, Oscar Mora. Ya sabe hacer muchas cosas. Sabe nadar, tocar el piano. Incluso fue uno de los 30 niños que fueron a conocer al expresidente de México por su gran inteligencia. ¿A poco? Claro que sí. ¿Qué tal si vamos a verlo? Claro, ya quiero conocerlo. Nuestro amigo incomparable de hoy es Oscar Mora. Ay, nos vemos, papá. Ya vine, pa. Ya me voy, pa. Ya vine, pa. Ya me voy, pa. Ya vine, pa. Sus logros han sido desde pequeño. Apenas con 6 años de edad, ya tenía el nivel de cinta negra en taekwondo. A los 8 años comenzó a jugar fútbol y hasta la fecha lo sigue practicando. En la Academia Tigres La Fe. En lo académico, primer lugar en su generación. Y es uno de los 30 ganadores de Olimpiada del conocimiento y obtuvo la oportunidad de conocer al expresidente de nuestro país, Felipe Calderón. ¿Por qué practicas muchos deportes? Pues porque desde chiquito mis papás me estuvieron metiendo a los deportes y todo y a mí me empezó a gustar. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Pues mi ejemplo a seguir son mis papás, por ellos hago pues todo lo que hago. ¿Qué te gustaría hacer de grande? De grande me gustaría estudiar, tal vez arquitectura. Un consejo a los niños que dicen que no pueden. Pues que todo se puede si quieres lograrlo, que tienes que seguir intentando hasta que lo logres. ¿Qué se siente tener un gran hijo? Es un orgullo y una responsabilidad que a uno lo hace ser mejor en la vida. Oscar Mora, un ejemplo para niños y adultos, en lo académico y en lo deportivo. Esto lo convierte en un tigre incomparable. Para Mundo Tigre TV, Valentina Cortés. Felicidades, Vale, con este Muchas hoyo. Gracias. Mora, oye, que hace de todo, ¿verdad? De todo. Perfecto. Bien, dicen que el taekwondo es un deporte de mucha disciplina. Claro que sí. Y eso hace que a lo mejor fuera agarrando por ahí muchísima, obviamente... Agilidad. Sí, agilidad, habilidad, y que ahora ya con el deporte del fútbol, bueno, sea el mero mero de esa academia donde forma parte. Valentina, es momento de despedirte, te agradecemos. Sabemos que tienes que ir a buscar más tigres incomparables, ¿verdad? Pero ¿qué te parece si tú mandas una pausa comercial? Claro que sí, ahorita regresamos y no se despeguen de su televisor. Esto es Mundo Tigre TV. Con el interior del estudio.
estadio o la explanada exterior como escenario, la mascota de Tigres promete darles horas de diversión a todos los niños a través de la aplicación Mi Tigre Incomparable. Los niños que bajen la aplicación gratuita podrán jugar con el tigre dominando el balón, bailando la famosa canción Somos Incomparables y rugiendo un gol a todo pulmón. Otra característica divertida para los pequeños incomparables es que podrán tomarse una fotografía, montarla en una ilustración en la que aparecerán abrazados a la mascota y después la podrán compartir en Twitter y Facebook. La aplicación Mi Tigre Incomparable está disponible desde hoy en el App Store para las plataformas iOS y en la Play Store para la plataforma Android. ¿Qué esperas para descargarla?